El Tribunal Estatal Electoral resolvió que Celso Daniel Pulido Santiago es el dirigente estatal del PRD veracruzano al tener una ventaja de 200 votos sobre su adversario interno, Juan Carlos Mesgua. Pulido expresó que a partir de hoy se trabajará en conjunto con otros actores del Sol Azteca para rescatar al PRD y estar fuertes para contender por la elección del próximo 4 de julio. Pues hoy sentamos un precedente de que desde el inicio nosotros ganamos la elección. Por la diferencia que siempre dije, cerca de 2.000 votos, hoy lo confirma una instancia externa y constitucional que es el Tribunal Estatal Electoral, con magistrados que son ampliamente conocidos con una trayectoria y que le damos toda la calidad para que pueda resolver estos resultados de elecciones que se van a dar, porque hay muchos procesos internos de comités municipales. Y delegados estatales que están resolviendo de la manera como se debe haber resuelto en la instancia de garantías y vigilancias. Y vamos a trabajar en el partido, estamos invitando a todos los actores políticos. Estoy sentado con Arturo Ervis, con Uriel Pérez Aguayo, dos dirigentes estatales del partido, de poderle darle la legitimidad al resultado del partido. Por su parte, el senador Arturo Ervis dijo que la resolución de la sala del tribunal a favor de Celso Daniel fue con estricto apego a la ley, ya que Pulido es quien más votos obtuvo en las pasadas elecciones internas. Acaba de resolver ya la sala del tribunal a favor de Celso. No dudo que los otros compañeros pues sigan en la otra instancia, pero por el momento ya hay un resolutivo que le da certeza al partido de un dirigente. Con imágenes de Perso Bernal para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.